La UNAM, ¿qué fue lo que presentó ahorita los diputados aquí? La UNAM presentó el trabajo que nosotros venimos haciendo, estadísticas en relación al daño que el tabaco causa a nivel mundial, en los gastos que genera las enfermedades causadas del tabaco, por el tabaco, ¿verdad? Que son muchas, infarto de personas valiosas, claro, toda persona, todo humano es valioso en nuestra vida. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros consideramos de que ese 12% que muere por causa del consumo de tabaco, ¿verdad? Es un dato en el mundo, es un dato importante, tenemos que reducirlo. ¿Esta campaña tiene aspectos de para sanciona o cómo es solamente de orientación o que no fume o sanciona a aquellas personas que lo hacen dentro de la universidad? ¿La campaña lo contempla? O sea, cuando la UNAM, cuando ven a un joven fumando en el recinto, un recinto de la UNAM, ¿qué se contempla? Se le dice que no consume tabaco. Mire, este lugar, pero no hay sanción. En este lugar no se debe de consumir tabaco. Vamos a ese proceso, al proceso de normatizar, de crear una norma y decir, eso es una falta lo que se está haciendo. La UCA presentó la experiencia de ser una universidad 100% libre de humo de tabaco. ¿Cuál fue el proceso que siguió? Compartimos con los diputados el proceso que seguimos para llegar a ser una universidad 100% libre de humo de tabaco. Empezamos en el año 2003 con un programa que se llamaba Programa de Calidad Ambiental, que tenía el componente de aire limpio. El programa de aire limpio lo que era, tenía como objetivo sensibilizar a la comunidad universitaria del daño de los contaminantes, especialmente el cigarrillo, porque hay otros contaminantes, ¿no? Pero especialmente el humo de cigarrillo. Entonces, en ese programa, que era un programa de calidad ambiental, se le incorporó la salud y que se transformó en Universidad Saludable, UCA Saludable. ¿Y el último estudio que la UCA haya hecho respecto a este tema? Hicimos uno en el 2014 con la comunidad universitaria, donde quisimos saber qué porcentaje de la población académica fuma. Y el estudio nos reflejó que después de ha habido una reducción en el 50% en el personal académico de 21 que fuma. O sea, pasamos de un 30% a un 15%. En cuanto a los estudiantes, lo que medimos fue los estudiantes de nuevo ingreso en el 2014 y el 7% de los estudiantes que recién estaban ingresando a la universidad ya fumaban. Entonces esperamos que, bueno, ese porcentaje vaya a disminuir.